héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. San Félix de Nola, presbítero y confesor. Nació en Nola, Italia, hijo de un sirio que fue soldado romano. Abrazó el servicio apostólico desde muy joven. Se caracterizó por la virtud, la prudencia, el amor y la caridad. Al morir su padre, Félix distribuyó su herencia entre los pobres. Fue ordenado sacerdote por San Máximo, obispo de Nola. Al iniciarse una cruel persecución contra la iglesia, tanto Máximo como Félix fueron perseguidos. Máximo, al no ser encontrado por los soldados romanos, y Félix, quien lo sustituía en sus deberes pastorales, fue tomado preso, azotado, cargado de cadenas y encerrado en el calabozo, cuyo piso estaba lleno de vidrios. Sin embargo, el ángel del Señor se le apareció y le ordenó ir en ayuda de su obispo, quien yacía medio muerto de hambre y de frío. Ante su incapacidad de hacerlo volver en sí, el santo acudió a la oración y al punto apareció un racimo de uvas, cuyas gotas derramó sobre los labios del maestro, quien recuperó el conocimiento y fue conducido a su iglesia. Félix permaneció escondido orando permanentemente por la iglesia hasta la muerte del emperador Decio, pero siguió siendo perseguido hasta que se estableció la paz de la iglesia. Fue elegido obispo de Nola, pero él se rehusó y prefirió continuar como presbítero y su misión evangelizadora. San Félix de Nola es considerado como un mártir a pesar de que no fue condenado a muerte. Él soportó muchas torturas y sufrimientos por amor a Jesús. Murió el 14 de enero del año 260, en medio de la pobreza y al servicio de los más necesitados. Fue enterrado en Nola y su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación. En Roma le fue consagrada una basílica. Aprendizajes para la vida. Orar sin importar las dificultades. Ante la cruel persecución desatada contra los cristianos, acompañada de encarcelamiento, azotes y tortura, San Félix, testimonio de fortaleza, no desfalleció. Fruto de una intensa y persistente vida de oración, es un llamado para que nosotros, ante las dificultades y cruces de la vida, nos fortalezcamos en la oración, que es el baluarte para sostenernos. El desprendimiento, el servicio humilde a los pobres y la generosidad en la entrega vividas por San Félix nos mueve a salir de nuestra zona de confort, de las comodidades, el bienestar, y a entregar y gastar con amor nuestra vida al servicio de quienes más nos necesitan. Oración para donarnos a los demás. Señor, has inscrito tu ley en el corazón de cada hombre y siempre inspiras en cada uno el deseo de practicar la caridad. Haz que, movidos por estos deseos,
siempre busquemos salir de nuestra zona de confort para ir en ayuda de nuestros hermanos que sufren en medio de la soledad, la angustia y la enfermedad. Inspíranos siempre cómo hacer el bien. Tú conoces las necesidades y las capacidades de cada uno. Ayúdanos a colocar nuestros dones y talentos al servicio de los demás y darte gloria con cada una de nuestras acciones. Te pedimos, Señor, que si nuestras fuerzas y capacidades no son suficientes, confiados en tu gracia y auxilio, podamos prestar el servicio adecuado y provechoso a quienes así lo necesiten y requieran de nuestra presencia amorosa. Señor, no nos dejes caer en el desánimo, aun cuando no veamos los frutos inmediatos en nuestro apostolado. Enséñanos a esperar con paciencia y en oración perseverante, con la certeza de que eres todopoderoso, y todo cuanto imploramos con fe, lo alcanzamos en ti. Señor, con humildad de corazón, te pedimos que escuches nuestra oración y nos concedas la gracia que más necesitamos, según tu santa voluntad. Amén.